Culers, sóc el Gerard. Fa setmanes, mesos, que molta gent parla de mi. Fins ara no he dit res. Però vull ser jo el que us parli de mi. Gerard! Hola, eh? Sí, molt bé. Com molts de vosaltres, sóc del Barça des de sempre. Toma-la, Gerard! Vaig néixer en una família molt futbolera. Gerard, no passis tonteries. Gerard Piqué se retira del fútbol. Muy buenas tardes. Lo anunció con un vídeo muy emotivo, la verdad, con muchas imágenes de Gerard Piqué de pequeñito, siempre con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Y algún día tendría que retirarse del fútbol, es ley de vida. Lo ha hecho, por ejemplo, el que ahora es su entrenador, Xavi Hernández, o Carlos Puyol, su mítico compañero en la defensa del Barcelona. Pero es extraña, inusual, la retirada de Gerard Piqué porque lo deja con contrato en vigor y sobre todo porque lo hace, lo anuncia a mitad de una temporada. Ahora vamos a analizar la salida de Piqué, que no es cualquier futbolista, es uno de los mejores defensores de la historia del FC Barcelona y también uno de los mejores defensores de la historia de la selección española. Y por qué no decirlo también, es uno de los personajes más polémicos que nos ha acompañado durante los últimos años. Aunque creo que esto de personaje va a seguir siendo como empresario y posiblemente como futuro presidente del Fútbol Club Barcelona. María Trisac, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues que hay que hablar, evidentemente, las notas de voz. Yo estoy convencida de que van a ir al hilo de este vídeo de despedida de Gerard Piqué. Te interrumpo. Que se abstengan insultos. Por favor, porque sé que Piqué es... Mira, me encanta como defensa, pero... Es peculiar. Eso no. Sin ningún insulto, por favor. Mensajes educados siempre, cada uno que dé su opinión, pero siempre con educación, y los pueden mandar al número de teléfono 693-70-1481. 693-70-1481, que no me quiero equivocar yo para que lleguen bien todos los mensajes. Vez. 693, el 600 me cuesta con el aparato. 70-1481. Y ya saben que por participar pues tienen premio porque entran en el sorteo de un surtido de ibéricos cortesía de Tu Jamón Directo. Que es el primer día de María con el aparato, hay que perdonarla. Sí. Por favor. Se me nota. Gonzalo Herrero, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. Sí, es de estos... Es transparente. Transparente, sí. Ah, es que no se nota nada. Muy bien. A esta distancia, por lo menos, ¿no? De cerca un poquito más. No, pero... se te ve... No se te nota. Que sois hombres de radio. ¿Qué? ¿Verdad que no se ¿Que sí, que sí? Digo, ya ha entrado Gonzalo, todo el mundo, vosotros yo también. Guillermo, muy buenas. Muy buenas tardes, Sergio. Y Dani Blanco, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué queréis decir del aparato de María? No, hombre. No, que fantástico. Hombre, habéis saltado para... sin presentaros para decir algo. Me parece muy bien que se lo haya puesto. ¿Y eso? Y que le favorecerá y que... No, hombre, me va a quedar perfecto, sí, todos los dientes. A María le queda todo bien, pero bueno, no quiero hablar de Gerardo. De Gerardo. De Gerard Piqué, hombre. Piqué irá a Bernabéu, su segundo apellido, ¿no? Sí, Bernabéu. Nieto del que era el que era directivo del Barcelona, Amador Bernabéu. Curioso que sea apellido. Vas a decir nieto de Don Santiago. Yo sí. También, me ha asustado. Nieto de Amador Bernabéu. Bueno, a ver, ¿qué queréis decirle de Gerard Piqué, Dani? Tú como azulgrana bueno, no, te dejo ya primero. Lo comentamos ayer en el informativo regional de Gonzalo y luego en el primer palo. Hombre, al margen de la decadencia futbolística de Piqué los últimos años, que él ya no estaba como estaba, y fuera del personaje, aunque luego si queréis hablamos de él, yo digo la retirada del futbolista. Pues se va una leyenda del fútbol español. Yo creo que es uno de los mejores centrales, de hecho yo creo... que en plenitud Ramos, Puyol y Piqué, yo es lo mejor que he visto como centrales españoles y llevo viendo fútbol desde los 4 o 5 años. Yo creo que no he visto nada igual en plenitud. Pues es que es verdad que últimamente ya no estaba en plenitud. Como futbolista, grandioso. Lo que ha originado Piqué o lo que era Piqué al margen, su personaje fuera del campo, pues evidentemente hay situaciones que ha dejado mucho que desear. Pero como futbolista, si me preguntas de la retirada... Se va una leyenda del fútbol, hay que estar tristes porque en este momento se va un jugador que ha marcado una época en el fútbol. Está claro, hombre. Ahora es verdad que lo dices un poco en caliente también, ¿no? El personaje tan polémico, todas las controversias que ha tenido a lo largo de su carrera como futbolista y como empresario también y al margen de estas dos facetas, ¿no? Pero es verdad que yo creo que al final... Con el paso del tiempo te vas a ir dando cuenta y dices, joder, es que se va un central de leyenda, que es que ha cambiado la tendencia a lo que eran los centrales, porque hasta ahora los centrales eran jugadores de 1,80 y poco, no mucho más, yo creo,
Piqué es un tío de 1,93 que además con una elegancia a la salida de balón brutal, rapidísimo siempre al corte y bueno, al margen de ideologías y de colores, pues se va a un jugador que le ha dado muchísimo al fútbol, ¿no? Es verdad que ahora pues en caliente lo ves como un personaje polémico, pero yo creo que con el paso del tiempo al final te vas a quedar con la figura de Piqué como futbolista, creo, ¿eh? No, yo supongo que estará empezando a preparar ya su candidatura a la presidencia del FC Barcelona cuando le toque. Porque siempre se ha dicho durante estos últimos años que su máxima aspiración era ser presidente del Barcelona algún día. ¿Viste el vídeo de ayer de Piqué? No lo he visto. Es que por eso te lo pregunto, porque en el mismo vídeo, casi al final, claro, él está en el Camp Nou mirando al palco y dice la mítica frase de Arnold Schwarzenegger en Terminator. Sí. Dice, volveré. Sí. Claro, temprano volveré y mira al palco. Ya. No, bueno, clarísimamente. Ya miró a Teo, ahora mira a la puerta. Porque, perdona interrumpirte, Gonzalo, en comunicación es un maestro, ¿eh? Decir, el vídeo es buenísimo. Cómo alterna las imágenes de cuando era pequeño, de cómo y luego lo que. Y muy emotivo. Mirando al palco, volveré, pues está clarísimo. Esto es novedoso, ¿no? Que un jugador utilice Twitter y un vídeo para anunciar su retirada, ¿no? Espero que se despida en rueda de prensa. Me parece merecería. Abrió un poco la veda a Griezmann, ¿no? Con lo de la decisión, sí. Y a partir de ahí yo creo que ya, venga, pues utilizo mis redes sociales, claro, mis vídeos y mis productoras para. Es otra cosa, ¿eh? Para anunciar una decisión. Se va una leyenda del Barça, yo espero. De verdad espero, por el bien del Barcelona y por despedir bien a una persona como Piqué, como se despidió a Puyol, que haya una rueda de prensa. Aunque él ha quedado mal con la directiva. Y aparte que se va un personaje que además nos ha dado mucho juego a los periodistas, para que no nos vamos a engañar. Pues mira, ahí lo puedo leer en Libertad Digital con la firma de un tal Guillermo Domínguez. Pues todas las polémicas que ha tenido, la manita, tengo aquí lo del conocido. Tengo aquí algunas frases apuntadas. Lo del palco del Santiago Bernabéu. Sí, lo de los hilos. Los hilos. Conocido de Arbeloa. Eso, perdóname, del palco del Bernabéu. Se podría acuñar junto a una famosa frase también de Jesús Gil que decía que el palco del Bernabéu era como las cacerías del caudillo. Sí. Lo iba a decir en su día también. Pues va un poco en esa línea, ¿no? Lo del palco del Bernabéu ha envejecido mal viendo los últimos instantes de Piqué. Como futbolista del Barça y empresario y los audios con Rubiales. Luego lo he conocido de Arbeloa. Luego tiene una que yo recuerdo mitiquísima, porque de los árbitros tiene muchas. Pero tiene un partido en Villarreal, ¿lo recordáis? Que señala al palco donde está Javier Tebas. Sí. Una seña, sí. Sí. Luego tiene... lo has visto, ¿no? Sí. Luego tiene otra con micro en mano en el Camp Nou, después de haber ganado una liga, y dice, contigo empezó todo... Kevin Roldán. Fue por la fiesta. Sí, perfectamente. Cantante colombiano que contrató Cristiano para su fiesta de cumpleaños y a partir de ahí fue la debacle del Madrid en un derbi contra el Atlético de Madrid que le ganó además bien. La fiesta fue justo después de la debacle, que eso fue la que provocó la polémica además. Eso es. Se le ganó bien. Bueno, pues Kevin Roldán es 4-0. Colombiano que contrató Cristiano para su fiesta de cumpleaños. Fue una fiesta... que post-partido. Post-4-0. Calderón. Perdió el Madrid 4-0 y se fueron a celebrarlo todos a la fiesta de Cristiano Ronaldo. Y se armó un taco monumental. Claro. ¿Quién marcó ese gol de chilena en el Atlético? Saúl. Si me acuerdo yo de Saúl, ese. Thiago, Saúl, Griezmann, marcó un gol. Uno al que se le ha olvidado ya jugar al fútbol, pero que sigue con la camiseta del Atlético. Eso fue febrero de 2015, puede ser. Sí. El último derbi. Sí. Bueno, la última gorda de Piqué es una rueda de prensa que da telemática para explicarse sobre los audios sí. de Luis Rubiales y todo lo que se ha publicado. Y tiene otra que la voy a hilar para que entendáis, yo así lo veo, el por qué deja ahora en mitad de la temporada Piqué y se retira. ¿Por qué en mitad de la temporada? Igual que de repente dijo, dejo la selección española. Porque lo dijo así de repente. Dejo la selección española. Sí. Sí. Y vais... De repente. Justo después del Mundial de Rusia. La pistita previa al anuncio de Piqué de dejar la selección española y que creo que se puede unir a lo que ha pasado ahora con Piqué como futbolista. Parece que no soy bienvenido y habrá que aceptarlo. Estoy un poco cansado. Le he dado muchas vueltas y llevo mucho tiempo y creo que, bueno, mi tiempo aquí queda poco, pero el Mundial de Rusia va a ser mi última competición porque ya no sé, perdí un poco ya las ganas de competir por algo que hay mucha gente que no quiere que esté aquí. Cambiar selección por Barcelona, ¿no os cuadra? Sí, lo que pasa es que él acordaos que es silbado mucho en muchos campos, pero llegan 2 años seguidos
antes del Mundial de Rusia, que es silbado en todos los estadios va la selección. Sí, sí. Todos. En todos los entrenamientos y en todos los estadios. Después de esa Eurocopa de Francia. Y efectivamente. Pero no por nada, ¿eh? No. Pues, o sea, eso tiene su motivo. Claro, claro. Claro. Claro que tiene un motivo. Se ha pronunciado bastantes veces, como es la situación política, tanto en Cataluña como en el resto de España, y la situación que a raíz del 2014, que fue con una diada con su hijo, claro, Milan, y ya qué ambiente tan maravilloso, y a partir de ahí ya, pues todo el mundo pues señalándole sospechoso de independentismo. Lo que te quiero decir, que no ha habido en el Barcelona, es verdad que tú, hilarlo por aquí, no sé si es lo mismo, porque ahí son dos años continuamente, y ahora mismo no ha habido ningún, o sea, no va con el Barcelona ahí espitado en campos. ¿Puedes poner otra vez el mismo corte? Ya verás cómo, si cambias Barcelona por selección española, algunas frases que se pueden identificar para la decisión que ha tomado. Vamos. Parece que no soy bienvenido y ¿está? Bueno, habrá que aceptarlo. No soy bienvenido. Le he dado muchas vueltas y llevo mucho tiempo y creo que, bueno, mi tiempo aquí queda poco. El tiempo aquí queda poco. Se va a ser mi última competición porque no sé, perdí un poco ya las ganas de competir por algo. O sea, Piqué, de competir por algo donde, claro, no me quieren. Piqué es el quinto central, han fichado a tres. A tres. Christensen, Koundé y ¿quién es el otro? No. Y Marcos Alonso, que no le ha fichado como central, pero está jugando como central. Y está jugando con, y Xavi claramente no le quiere. La directiva le viene bien, está presionando, filtrando para que ahorrase el dinero. Te compro que la frase puede ser, pero que el motivo no es el mismo. El motivo estar cansado es porque estaba cansado de... Lo que te quiero decir es que Piqué es una persona que en el momento en el que no se siente importante, dice, claro, pues oye, pues yo aquí ya no tengo motivación, lo dejo. En el Barça se genera más ruido. La selección, al fin y al cabo, juega de Pascuas a Ramos, como quien dice. Mira, pero, nunca, ojo, mejor dicho, lo de Ramos. Pero cada vez que iba en el Barça, hombre, también es verdad que Xavi ha sido muy claro de decirle, oye, mira, yo le he dicho al jugador en verano que no cuento con él y lo ha reconocido ahora. No sé si he sido... Luego lo escucharemos. Sí. No sé si he sido justo, no, pero sí he sido sincero y honesto. Sí, Xavi, que debe ser el más feliz en la noche de ayer, porque al final no tiene que ser él, no, es que es muy... Más que Laporta. Sí. Es que es muy fastidiado que un compañero, o sea, un tío que ha sido tu compañero, sea el que al final te tenga que decir poco a poco, bueno, que dejas de jugar. Es lo que ha hecho. Sí, pero que te quiero decir que al final, si lo cortas, hombre, en noviembre, pero es mejor que... Pero tú no puedes... lo has tenido que prolongar en el tiempo, claro, ¿no? Pero Xavi, cuando no ha tenido más remedio, lo ha utilizado también. Y es verdad que le ha salido esta temporada esa cantada terrible contra el Inter, pero yo creo que Xavi pues era una pieza más en un momento dado. Con lo cual, al que le hace un gran favor es a Laporta, con los 50 millones que se ahorra el club. Sí, sí, puede ser. ¿Gonzalo, quieres decir? No, que bueno, que le ha utilizado porque no le quedaba, no quedaba más remedio. Es que tenía los tres centrales claro. Pero imagínate, lesionados. ¿Qué es lo que ha pasado? Se te lesiona Araujo, se te lesiona Koundé, se te lesiona Christensen. Pues es que al final no te queda más remedio. Él ya estaba fuera de todo, porque el otro día... Pero hace tiempo. Claro, hace tiempo que Piqué está dedicado a sus negocios mucho más que al fútbol, hombre. La eso imagen está claro. Se ha comentado poco, ¿eh? Se ha comentado bastante en tertulias deportivas, pero poco en general. La imagen es lamentable. El otro día en Valencia, en chanclas, sí, y no estar ni preparado para cuando va a salir un compañero que tienes que ponerte las botas, le tiene que ayudar Busquets a desatarse los cordones de la zapatilla, porque no tenía ni espinillera. Es verdad que se ha comentado poco eso, sí. Entonces, es señal, lo que dice Gonzalo, es señal de que ya no estaba en los partidos, estaba fuera de todo. Es verdad, pero que comparas a Piqué, el de los últimos año y medio, con el mejor Piqué de... Y dices, hombre, el nivel de ahora está muy lejos, porque es que Piqué, para mí, era... Alguna vez he podido pensar que era el mejor defensa del mundo. Sí, era... ha sido el mejor central del mundo. Pero vamos, lo ha pensado tú y lo ha pensado el resto de... Y además, 6.999 millones de... Además, pero te diré, Dani, que aun con el nivel que ha demostrado la pasada temporada, para mí... Podía ser uno de los mejores. Era, y de hecho, Xavi le ponía siempre porque era de los mejores centrales, y yo creo que es que por ahí va mi opinión sobre su salida. Xavi ha sido el brazo ejecutor de la directiva, que intentó hacer lo mismo con Jordi Alba, pero más agresivo, buscándole una cesión al Inter de Milán, porque al Barça le viene fenomenal que Piqué haya dicho, mira, ya me canso, me marcho y os ahorráis el dinero. Brazo ejecutor, a ver, si tú le fichas tres centrales de primer nivel a Xavi, pues evidentemente el cuarto va a ser Piqué. ¿Quién es mejor, Piqué o Eric García? No, Piqué cojo. ¿Piqué o Christensen? Bueno, sí, ahora mismo probablemente Christensen. Yo pienso que Piqué, pero bueno, puedo entender el debate. Eso mejor es que Piqué. ¿Y Piqué o Marcos Alonso?
Es que Marcos Alonso no es central. Pues es que ha puesto a Marcos Alonso antes que a Piqué. Es que yo creo que le han forzado a esto con decisiones deportivas. Bueno, pero en todo caso, aunque hubiera puesto a Piqué y no a Marcos Alonso, ¿qué hubiera durado? ¿Un mes? Hasta que se recuperara Koundé. Y luego Araujo, claro, o luego claro, Christensen. Claro. Es decir, hubiera sido una cosa muy temporal y el resto de la temporada hubiera seguido sin jugar. O sea que al final yo creo que Piqué se ha hartado. Sí, como dice Dani, la imagen del otro día con las chanclas puestas y ni preparado para salir al campo demuestra que está desconectado ya desde hace tiempo. Y entonces ha tomado esta decisión porque además hace lo que le da la gana. Es un tipo que hace lo que le da la gana. Entonces, ni planifica nada. Es decir, hoy me levanto, estoy aburrido de esto ya, pues... Hoy meto un Twitter, hoy que dejo el Barcelona. O sea, además es multimillonario. Pero, o sea, sí, que, yo no sé si ha sido voluntaria o involuntariamente, pero los tiempos que ha elegido Piqué para anunciar su retirada del fútbol, desde luego le viene bien al Barcelona, porque Araujo se va a recuperar después del Mundial, en principio, y Koundé también. O sea, que ahora viene el Mundial y justo después ya recupera ahí a Xavi dos centrales que son los titulares. Es decir, que el vídeo es ambiguo en el sentido de que él dice que va a jugar su último partido mañana en el Camp Nou, pero podría jugar en Pamplona, aunque yo creo que va a jugar su último partido porque mañana... Me imagino que Xavi le pondrá algo, quiero decirte, para despedirle, me imagino que... Si el partido está encarrilado, ¿no? Sí. ¿No le va a poner de titular? Bueno, a ver... Imagínate que va perdiendo 0-1 el Barça. Hombre, no están Araujo, Koundé y falta Christensen, es decir, mañana podría jugar titular. Christensen está mañana. Ah, mañana está Christensen, bueno, pues mañana podría jugar Christensen, pero claro, contra la Almería a lo mejor le pones al principio y luego le quitas en un momento, pero yo creo que tiene que jugar algo para Dani, hacer la despedida. ¿Tú crees que a sus compañeros le ha cogido de imprevisto? Porque se dice que en esa cena que hay esta semana, que cenaron el mismo día los jugadores del Madrid y los del Barça, evidentemente por separado, dicen que ahí fue cuando él se lo comunica a sus compañeros. No sé si tú tienes esa información o... Yo creo que sí, porque lo he leído, no porque tenga información, lo he leído en varios sitios, que aprovechó la cena para comunicárselo, que por eso luego hizo en redes sociales. Entonces, hombre, yo creo que en un vestuario eso tiene que comentar, aunque Piqué está también a su bola en muchas sí, circunstancias, pero me parece que, hombre, con los compañeros o con los que mejor se lleva, con esos amigos en el vestuario que se dice que son Jordi Alba, que son Busquets, aunque se decía que con Busquets se tenía una mala relación, pero no le quedan ya muchos amigos, no era la época esa, claro, que es la que tenía Sergi Roberto, Messi, claro, Sergi Roberto, Busquets Fabregas. Y Jordi Alba, sí. Es que hay una imagen, claro, que cuando pasan los años y claro, dices, te da un poco de pena, ¿no? Porque la mejor Barça de Guardiola ya solo le queda a Busquets. Sí, solo Busquets ya. Es ley de vida. Pues claro, claro. Pero yo digo que da pena porque claro, yo me veo y digo, joder, me estoy haciendo cada vez mayor, claro. Y Piqué. Bueno, pero tú y todo, Sergio. Claro. Que no quedará Kroos, no quedará Modric, claro. Casemiro se ha ido, Carvajal, claro, pues también por edad le queda poco. 32, creo que tiene Carvajal. Es que eso, luego, ley de vida. Piqué le han pitado. Yo creo que él también ha visto, aunque... nos parezca frío en algunas decisiones, yo creo que al final tiene que tener su corazoncito. Piqué, con todo lo que ha sido en el Barcelona, también tiene que tener ya, Dani, un poco pero, de pena, ¿no? Un poco que de pena. Gonzalo, es que muchos de esos pitos o esos ya, pitos se los ha ganado a pulso. Ah, no, pero que te quiere decir que te piten en tu estadio. Oye, que yo al menos. Ah, no, en tu estadio no, vale. No, ya, pitos pero... en el Nou Camp, que ha recibido pitos en el Nou Camp. Eso sí tienen que doler, ¿eh? Eso sí. Y Busquets le están empezando a pitar en algún partido también. Y Busquets, lo que pasa es que nos dijo ayer Marcelo Llorente en el primer palo que Busquets el 30 de junio acaba el contrato y no va a renovar. Con lo cual, Busquets tiene pues los 18 partidos que le quedan en casa al Barcelona, que no le están pitando tanto como a Piqué, pero también ya se ha oído alguna cara rara con Busquets, y eso, leyendas en el Barcelona... Culpa, y lo vuelvo a decir, de la directiva, que filtra continuamente en contra de algunos jugadores, en este caso de Piqué, como pasó con Frenkie de Jong, como pasó con Jordi Alba, presionándoles para que se marchen y puedan ahorrarse más dinero. Eso es así. Sí. O sea, que exponentes, de cara a la próxima temporada, exponentes del Barça de los últimos tiempos, nada, pues se va a quedar nadie ya. Se va a Busquets, se va Piqué, se va Jordi Alba, ya no va a quedar nadie. ¿Y todos le veis como presidente del Barcelona o alguno que tenga dudas? Bueno, yo creo que sí, yo sí le veo. Y si ahora mismo hay elecciones, yo no te digo que arrase, pero vamos, no. Consigue un resultado increíble, yo creo que sí. Yo tampoco tengo dudas. Primero porque ha demostrado su valía como hombre de negocios. Como empresario, porque es un hombre de negocios de éxito, las cosas como son. Y es un símbolo del barcelonismo. Yo creo es que después de la era Laporta, que no sé cuándo acabará, probablemente sea su momento. Pues 24, pues, no a más tardar. Son 4 años. Ah, llegó en el 21. Claro, llegó en el 21. O sea, en 3 años todos le veis como presidente. Sí, pero escucha, ya, ¿no? Que puede ser antes, ¿eh? Sí. Porque a Laporta le pueden hacer una moción de censura, a Laporta puede verse obligado a adelantar elecciones, y ahí si entra Piqué, es que yo creo que Piqué... Hombre, de momento ha puesto la primera piedra para la moción de censura, ¿no? Que son las palancas, y el batacazo en Champions. Y también ha tenido un último gesto que no nos da tiempo a comentar, pero que ha perdonado parte de dinero.
parte. Ahora decimos cuánto. 3:30 de la tarde, seguimos aquí con Gonzalo Heredero, con Guillermo Domínguez, con Dani Blanco, con María Trisac y por supuesto con Bio. Por supuesto con Bio, que no puede faltar y ya todos lo conocéis porque es el nuevo aparato de moda que te ayuda a regenerarte mientras descansas. Su uso continuado favorece la producción de energía, mejorando tu rendimiento, la recuperación muscular incluida. Así que no esperes más, descubre el efecto Bio en bio.es o llámanos al 900-730-122. Además, ahora tienes un 15% de descuento si dices que eres oyente de Radio Bio. Vive más, vive mejor. A ver, ¿qué querías decir, no, Dani? No, es que ayer se me ocurrió, y sobre todo como ahora Leti algunas veces juega con esos tres centrales, ¿os imagináis en plenitud con los sistemas de ahora de tres centrales un Puyol, Piqué, Ramos en su plenitud para jugar con ese sistema? Es que yo creo que sería una defensa infranqueable completamente. Pues sí, pero... completamente. Yo lo que pasa es que como no me gusta ese sistema, no, tampoco, a mí me quedo no solo con dos de ellos, ¿eh? Me dejas, pues yo no sé, bueno, a Piqué, que sacaba muy bien la pelota, y a Puyol, que era un líder nato, más que a Ramos. Sí. A mí personalmente... Hombre, Ramos es que Puyol, también, para mí Puyol ha sido lo mejor que ha habido. Porque además no solamente era su manera de jugar, sino... el cómo no toleraba las tonterías que vemos ahora en los planes de juego. Que, o cuando se hacían los bailecitos famosos, que ahora se defienden. Él era el primero que se retiraba, el que iba a hacer el bailecito. Decía, déjate de chorradas y vamos a bueno, sacar del centro. Era un señor, lo que se suele decir, ¿no? Sí, un señor jugando. Y... de lo que ocurre en el campo se queda en el campo. El Bernabéu, ya puede ser que nos matemos. Pero luego ya, chitón. Lanzó un mechero a Piqué, el Bernabéu, una vez, y Puyol lo recogió y dijo, esto son cosas que pasan en el fútbol, tira el mechero y no enseñes al árbitro el mechero. A mí de Puyol me alucinaba que tú le veías, tú lo ves por la calle, no sabes de fútbol y dices, este es defensa, es imposible, sí, no tiene condiciones para ser defensa. Pero claro, luego... tenía una actitud que era un compensaba Greystone, ¿no? Todo. Luego era ¿quién era el lateral derecho en ese mundial suplente, digo, de Ramos, en el que ganamos en Sudáfrica? Arbeloa, es verdad. Es que jugaban Ramos, Puyol, Piqué, Capdevila... O sea, Ramos de lateral derecho y no se acordamos casi, a un nivel increíble, sí, claro. Y luego, por supuesto, luego ya lo sabe Alonso, Busquets... Capdevila era lateral izquierdo, cierto. Bueno, vamos a cerrar el capítulo de Piqué. En 3 años hemos pronosticado que volverá y con él, como hemos dicho en estos 2 minutos... O igual antes. ...de publicidad, quizá vuelva en esa época de los Lendoiro, Gilmarín, Caneda... Bueno, veremos cómo es Piqué... de presidente, si es lo mismo que de streamer, de youtuber o de empresario. Si el jugador ha sido capaz de dar a Tebas seguro en Villarreal, pues de presidente le tendría al lado en el palco. Bueno, ya los árbitros ayudan. Ya ha dicho Tebas que le ve claramente como presidente del Barcelona. Y yo creo que lo hará muy bien. Pero quiero cambiar de asunto. El Atlético de Madrid juega este domingo, Gonzalo, ante el Español. Las dos. Y el ambiente es... enrarecido, podríamos decir. De por decirlo suavemente, ¿no? Y... Sí, sí. A ver, lo que pasa es que se ha preparado una protesta que yo personalmente no entiendo. Lo que va a hacer el Frente Atlético no lo entiendo. Yo tampoco. O sea, eso de permanecer fuera del estadio los primeros 45 minutos y luego entrar en la segunda parte como señal de protesta, no lo entiendo. O sea, yo lo que creo que tiene que hacer el público, sea quien sea, es asistir al partido y en función de lo que estés viendo, reaccionar de una manera o de otra. Pero eso de castigar, autocastigarte no viendo la primera parte estando fuera del estadio, no lo entiendo, sinceramente. Yo tampoco. O sea, si tienes que pitar, pitas, si tienes que aplaudir, aplaudes y se acabó. Además, no dijeron siempre el lema de una afición es a las buenas y a las malas, pero en todos los equipos. Sí, sí, pero bueno, eso no implica que... Más pagan sus... No, claro. No implica que tengas que tragar todo lo que estás viendo últimamente. Entiendo que están hasta las narices. Pita, pero sí, desde yo también lo entiendo. Pero yo igual, pero desde el 45 minutos una parte, igual 5 minutos, que es lo que se ha hecho otra vez, ¿no? Sí, pero ni 5 minutos. No, pero insisto, no, entra si en el uno y pita. Silbar, silba, claro. O entra en uno y pita, sí. Yo ¿prefieres que piten a que se ausenten? Yo es lo que haría. O sea, yo si voy a ir a ver un partido de fútbol, lo que no hago es estar 45 minutos en la calle. Voy a mi asiento y pito, pero si me apetece pitar, y si no aplaudo. Pitando perjudicas al equipo. Porque me importa un comino. A lo mejor es la intención del Frente Atlético. Que no son niños, que son profesionales, que están muy acostumbrados a todo esto y si por unos pitos se van a venir abajo, pues apaga y vámonos. Sergio, y les motiva, o fuera del campo también perjudicas al equipo, ¿eh? Porque el equipo ve que no tiene afición, o sea, no tiene afición durante 45 minutos. Juegas igual, porque al final la calidad de los jugadores, pero que te tienes que hacer a un campo que está semivacío
durante 45 minutos porque tu afición no ha decidido entrar. Bueno, a mí me parece que perjudica igual. Estamos hablando solo del sector del frente atlético. El resto del estadio no va a hacer eso. Pero son los que más animan. Que perjudica igual, Gonzalo, perjudica igual que no esté la gente a que esté pitando. A mí me parece que perjudica igual. Yo, desde luego, les recibiría con una pitada monumental el domingo. Sobre todo clarísimo. Porque es una vergüenza lo que se vio el otro día contra el Oporto y lo que se viene viendo ya desde hace varios partidos. Y además ya yo creo que es una cosa que ya supera el tema del entrenador. Yo lo del entrenador ya lo he dicho mil veces, que para mí el ciclo de Simeone se ha acabado o debió haberse acabado hace tiempo, pero es que lo que estábamos viendo ya no es cuestión de entrenador. Es que cuando un jugador no corre, eso no es culpa del entrenador, y no es uno, es que son ya varios. El otro día el esperpento de Savic y Jiménez en defensa, sí, es algo que yo no había visto desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos partidos lleva el Atlético de Madrid esta temporada? Unos 17, puede llevar más o menos. En Liga van, ¿no? En Liga, Liga, sí, por ahí. 19. Cerca de 20. ¿Cuántos partidos buenos ha jugado? ¿Dos, tres, como mucho? ¿Completos? Es que, completos. El primero ante el Getafe. El primero contra el Getafe. ¿Completos? El del Betis. Sí. Y bueno, completos bueno, tampoco fue. Y el del Betis tampoco fue nada del otro mundo. Y en Bilbao defensivamente. Claro, pero es que a un equipo como el Atlético de Madrid, con esa plantilla, con ese presupuesto y con todo lo que tiene, y con el entrenador que tiene, que exigirle muchísimo más. Sí, la carta, es que ya no solo el batacazo europeo, es cómo juega. La carta que me ha leído Sergio en el informativo de la una y media, de Miguel Ángel Gil, sí, es muy significativa, ¿eh? Porque además también hace alusión a la dejadez, no lo dice él, no lo menciona, pero sí hace alusión a la posible dejadez de los jugadores con motivo de la proximidad del Mundial. Exactamente. Que es algo que, no yo, sino y creo que todos nosotros venimos alertando ya desde hace tiempo, sí, que hay jugadores que a la hora de meter la pierna se lo piensan dos veces, teniendo como tienen una cita mundialista en tres pero semanas. ¿Pero lo veis más eso en los jugadores del Atlético de Madrid que en el resto? Yo creo que en general todos, sí, yo creo que en general todos los equipos. No solo hay internacionales en el Atleti. En el Atleti es eso y además otras muchas cosas. O sea, no solamente es eso. Pero lo hemos visto con el Real Madrid también. Sí. El Real Madrid ha habido partidos que ha solucionado en la primera parte, en la segunda. No. Es distinto. O sea, yo en el Madrid lo que sí que veo es que hay más precaución con los jugadores que tienen molestias. Tchouaméni, Benzema y quien quieras. Sergio, no. Pero yo veo que en el Madrid no hay futbolistas que se están reservando para el Mundial. Bueno, mira el partido contra el Girona, Sergio. O contra el Getafe. O sea, por ahí el partido contra el Getafe. Sí, yo creo que el Madrid no termina de... Fue un tostón. Pero que el Madrid puede jugar también partidos mal. O el rival hacerlo bien. Pero qué casualidad que es justo cuando falta nadie menos para el Mundial. O sea, vosotros creéis que a partir de enero la temporada como un tiro, pero llega esa parte de la temporada contra el Leipzig. Creo que ya empezarán a darlo todo. Desastroso. Contra el Girona, la primera parte tirada a la basura. Yo creo que también tiene que ver que el Mundial que a partir está de, que a partir de, no tengas que a partir del 8 de enero, creo, ¿eh? A partir del 8 de enero se va a ver el mejor fútbol, ¿no? Porque ya va a estar la gente desatada. Yo creo que también. A ver cómo vuelven. Ataque de las lesiones, los cansancios, las fatigas Benzema, musculares. Vuelven lesionados Benzema, Vinicius, Tchouaméni y tal. A ver, lo que quiero decir es que el Mundial no lo solo van a disputar jugadores del Atlético de Madrid. Lo que estoy diciendo es que el Atleti se junta eso con que ya existe un problema que viene desde hace tiempo, que el vestuario ya no comulga con el entrenador. Es evidente. Hay muchos jugadores en el Atlético de Madrid a disgusto con Simeone. Y David Núñez hace poco me decía, no, pero es que son más los que estaban con él. Y vamos a ver. Pero es que ni siquiera esos. El otro día, Jiménez y Savic, que se supone que deben de ser dos de la guardia pretoriana de Simeone, fíjate qué partido hacen. Ah, porque entonces, ¿esos qué pasa? Que están pensando en el Mundial. No. Probablemente, pero es que hay otros, como Joao Félix, como De Paul, que ha tenido problemas, no por culpa de Simeone precisamente, sino por su golfería. Es que Lemar, es que hay muchos jugadores del Atlético que no pueden estar contentos con el sistema de Simeone. Porque el entrenador tiene una manera de jugar que no cuadra con la mayor parte de la plantilla. Yo creo que sobre todo Joao Félix, Lemar y Carrasco, que son los tíos para mí con más calidad del Atlético de Madrid. No, Bueno, y Griezmann también. Carrasco es otro que viene haciendo una larga pretemporada. Sí, sí, pero porque va a ser vital con Bélgica, es verdad. Entre que no están jugando bien y que también yo creo que Simeone los desaprovecha, porque poner a Carrasco lateral izquierdo para mí es un crimen, pero bueno, para mí, ¿eh? Y juega Saúl últimamente de titular. Si alguien es capaz de explicarme por qué juega Saúl de titular en este equipo. Nosotros ya estábamos viendo el partido. Es que a lo mejor, porque a lo mejor Saúl ahora sí está con Simeone por la cuenta que le trae. Pero es después de haber tenido desavenencias con él en el pasado. Es y a lo mejor ahora sí está con él y por eso lo pone. Porque viendo... futbolísticamente es una calamidad. No, totalmente. Yo te puedo dar una explicación si quieres. El partido estábamos viendo, acuérdate, la redacción el otro día, entre tu informativo y cuando lo estábamos preparando. Y es verdad que lo que decía Gonzalo es que no tiene una decisión correcta en el partido. Pero yo te respondo a eso.
Yo creo que Simeone prefiere a un futbolista que corre muchísimo, que se esfuerza muchísimo, pero que pierde muchos balones, a uno que no corre, que no se esfuerza muchísimo, pero que te puede hacer un gol en cualquier instante. Eso lo prefiere el Simeone. Caso de Joao Félix, prefiere claro. a un soldado que a un artista. Aunque el soldado no dé un pase bien. Yo lo que creo que se ha ganado Simeone es el derecho a no ser destituido. Y me explico. Por supuesto, hay una racha de 8 derrotas seguidas y todos los equipos. Pero que me parece que que tiene sea que algo ser el 30 pactado. De junio y pactado y sí. Yéndose él, creo. Y, no, y de hecho yo creo que va a ser así, salvo catástrofe. Es decir, lo que tú dices, el Atleti empieza a perder mañana, el domingo contra el Español, el siguiente Mallorca. Partido contra el Mallorca, y llega un momento que ya es insostenible y algo tienes que hacer. La Copa del Rey, que espérate que no caiga eliminado, pero, porque claro, no sería la primera vez. Es que puede llegar. No. Por eso. Sí, lo que pasa es que otros años estaba en competición europea, este año ya tendría delito que cayese contra el Almazán no teniendo que jugar en Europa. Sería un sábado a las 10 de la noche. Vaya horario también, por cierto. Almazán, tierra de magníficas yemas, Soria. Por cierto. Sí, sí, yemas. Sí. La gente que tenga que ir al estadio, joder, la lleve de la noche un sábado. Hace fresquete por allí, pues, en invierno, dicen. Los pajaritos, lo que pasa es que ahora si esto ya ni es invierno ni es nada. Esto es un cachondeo. Ya no se puede decir ni el gélido ambiente. ¿Qué va? Soria. Ni en Soria hace frío ya. Eso está bueno, terrible. Que pues está el partido del domingo, que digo que va a ser distinto por el ambiente, porque además, digo el partido del ambiente en el Metropolitano, porque además esta mañana, antes del entrenamiento, el Atlético de Madrid ha tenido que retirar una pancarta de los aficionados en contra del equipo, o sea que el ambiente va a ser horrible. No quiero imaginar cómo el Español se adelante y cómo acabe ganando el partido. Y el domingo, porque el Madrid juega el lunes, el domingo hay otro gran partido, sí, que sí, es el derbi. Ah, sí, ya ha hecho Javi Romero que hablemos del derbi. Digo, hombre, hablaremos del derbi Real Madrid más desigual de los últimos años. ¿De la historia o de los últimos? El otro día dijeron de la historia, en una emisora de radio estaba escuchando, que no había tanta diferencia. 13 puntos no había habido nunca entre Betis y Sevilla a estas alturas. Es que llega el mejor Betis de los últimos 20 años contra el peor Sevilla de los últimos 20 años. Sí, seguramente, sí. Y encima en el Villamarín, que luego es verdad que puede pasar cualquier cosa. Igual te gana el Sevilla. Yo estoy de acuerdo. Pero derbis, esos derbis concretamente. Pero, derbis, pero que llega el Betis mucho mejor que el Sevilla, yo también lo pienso. Me cuesta imaginar una victoria de Sevilla. Sí. Muchísimo. Sí, pero bueno, el partido... Pues no sería la primera vez que el que va de víctima en estos derbis termina ganando o empatando. Pues no termina no lo quiero imaginar porque he puesto uno en la quiniela, así que... Yo también, sí. Yo también lo he puesto. Extrapolándolo al clásico o algún derbi, de Madrid o del clásico Madrid-Barcelona, han llegado Madrid o Barcelona a muchísima distancia del rival y ha ganado. ¿Sabes lo que pasa, Willy? Que da igual casi lo de la quiniela, porque como es el último partido del fin de semana, probablemente llegaremos ya sin opciones. Ah, bueno, sí, eso sí. Yo ayer tenía lo del Elige 8 y había acertado 7 y me falló la Real. O sea que... Elige 8, tío. Yo creo que favorito el Betis el domingo. Estoy contigo, ¿eh? Me cuesta imaginar una victoria de Sevilla, pero bueno, tiene calidad el Sevilla para ganar el partido. Ayer el Betis puso a los teóricos suplentes, porque claro, era ya primero de grupo, estaría bueno que Pellegrini ayer en el partido de Europa League pusiera a los titulares que se lesione a alguien para el derbi. Pero el Sevilla puso un equipo bastante majo el martes en como campo que del Manchester. Se le ha lesionado Marcao, claro. Claro. Sí. Que es el mejor defensa central de la plantilla y no va a poder jugar el domingo. Lo he vendido esta semana de mi fantasy, fíjate. Pues, has hecho oportuno. En todos los juegos de fútbol. Yo sí, sí. Yo voy al contrario, o sea, con los años, en vez de irme desenganchando del fútbol, me voy enganchando más. Es terrible. Pues, cada vez más partidos. Es un rara avis. Totalmente. Pero ¿y no veis factible en ese derbi ni siquiera un empate? No, sí, sí, que puede ganar el Sevilla. O no, que sí, que luego puede llegar y ganar el Sevilla en el Villamarín, pero... Sí. A ver, con la lógica por delante, dice, lo lógico es que gane el Betis y gane relativamente bien, pero luego... Va a pitar Sánchez Martínez, el murciano serio, que hay algunos días que me parece bien y otros que me parece mal. Siendo, el que nunca he visto sonreír. Pero está siendo de lo mejor esta temporada en cuanto a arbitraje. No, me llama la atención ese hombre, nunca sonríe, es increíble. Luego le ves hablar, le escuché una entrevista antes de una Supercopa, joder, el tío, súper simpático con los medios, joder, si no, luego en el campo... Es el que arbitró al Leti el otro día, sí, por cierto. El otro día. Y pita el... que yo creo que le han dado el buen partido, porque yo creo que se sabe... abstraer de los ambientes, pero es que me parece que algún sábado, algún fin de semana está bien y otro le veo mal. O sea, alterna grandes actuaciones yo, con malas. Yo creo que está siendo lo mejor, ¿eh? Es que a ver, el fútbol es impredecible, pero el Sevilla, a la mínima que tiene un bache en el camino, pierde el partido, aunque a veces se lo pueda merecer la victoria, lo pierde. Y el Betis, es que le veo que tuvo una racha de 3 partidos seguidos, me parece que con un futbolista menos. No perdió ninguno. Exacto. Es un equipo que ha aprendido a defender y que viene de ganar en San Sebastián un partido muy complicado,
muy complicado. Es un equipo que sabe sufrir y que ahora además empieza a contar con Fekir. Estoy muy de acuerdo contigo. Sí, estoy muy de acuerdo contigo porque parecía que Pellegrini jugaba de una manera solo y el otro día San Sebastián dijo, que me domine la Real porque sé que me voy a sacar al contraataque. Y Sevilla contra el Atleti estuvo a punto de remontar y jugaban sin Fekir y sin Canales. Sí, está. O sea a mí me encanta. Y además lo que es la atmósfera que se respira en ese estadio. Sí. Brutal. El ambiente que hay en el Villamarín este año es brutal. Otra ventaja que tiene el Betis. Tiene a muchos jugadores que podrían ser internacionales y no lo son. Canales es uno de ellos. Alex Moreno es otro de ellos. Fekir no va con Francia, ¿no? ¿Dani? Fekir no va con Francia, ¿no? Ya sus mejores futbolistas y Borja Iglesias. Creo que tampoco va a ir con España, pero bueno, creo que duda. No creo. Tiene una de las dudas. La verdad es que podría ir tranquilamente, pero... Estamos hablando de 4 o 5 futbolistas. Claro, claro. Que son sus pilares y que no van a disputar el Mundial. Pues mira, mejor para el Betis. Sin embargo, y peor para el Atleti. Sí. Pero sin embargo, los dos argentinos van, ¿no? Guido Rodríguez va. Y Pecela también. Están siendo básicos en Argentina. Pero bueno, es verdad que Fekir no va. Hace ya año y medio me parece que no le convoca de Samsung. Alex Moreno, lo comentaba ayer con Dani Blanco, está en un estado de forma brutal. Es increíble que no vaya a la selección, que no cuente para la selección, teniendo los problemas que tiene España con el lateral. Que ahora mismo yo creo que es mejor que Gaya y que Jordi Alba. No tengo ninguna duda. Sí, es que Gaya tampoco está muy... Pero bueno, es verdad que... ¿Me dices algo? ¿Jordi Alba? Jordi Alba, es que Jordi Alba ya. No hablo de él, pero sí. Está muy bien Ruibal, ¿visteis el gol que marcó ayer Ruibal? Yo creo que es el mejor gol de la competición. Es que va a haber pocos goles, le hace un caño al defensa y tira ajustadito al poste y estaba jugando algunos días de lateral. Este chico es un delantero centro en la cantera del Rayo Majadahonda, pero que jugaba de media punta, de delantero, y Pellegrini le pone a veces de lateral izquierdo o derecho. Si llega a hacer eso, Simeone lo crucifican, ¿no? Es verdad, que le dijo en una entrevista y dice, yo, el que era delantero, y dice, de repente lateral derecho. Pero a Pellegrini le sale bien. Sí, claro. Es que en el Betis ahora todo sale bien. Cuando las cosas te van bien... Al final me voy a acabar retractando de lo que dije el otro día de lo del Sevilla, ¿eh? Es que tiene una pinta horrorosa, ¿eh? Es que lo tiene muy complicado. Que al final, que podría pelear, pero es que... Te llega el Rayo, te gana en el Pijuán. ¿Y qué? ¿Para entrar en la Champions? Para entrar a la Champions. Sevilla, igual podía remontar, pero... Que se mire primero salir del bache salir del descenso, que muchos equipos dicen, como vamos a acabar quinto o sexto, y no sales, y bajas a segunda división. Y el Sevilla es un equipo que tiene mucha calidad, no se ha visto nunca abajo y puede tener problemas. Los colchoneros sabemos algo de eso. Exactamente. Bueno, pues que no haya división en Sevilla respecto a nosotros... ¿Vale? Y vamos a darle artifín tanto al Betis como al Sevilla. Sí. A los dos. Somos imparciales. Claro, para que ninguno se pelee y para evitar lesiones y para que ambos equipos tengan perfectamente sus cartílagos, pues que tomen artifín con cartílago de tiburón, sulfato de glucosamina y condroitina, cúrcuma, pimienta negra y vitamina C. Lo tienen disponible en cápsulas o se lo pueden aplicar en crema y lo puedes encontrar en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Esta mañana me he sorprendido mucho cuando me he metido en el Twitter de la Liga, me ha saltado su tweet y digo, un vídeo. ¿Habéis pinchado y sabéis qué vídeo ha publicado la Liga? Contra la Superliga, ¿no? Vamos a escuchar un extracto. Todo el fútbol europeo se posicionó en contra de su modelo cerrado, egoísta y elitista. Ahora, los impulsores de la Superliga pretenden maquillar su formato, asegurando que aún no tienen un modelo definido, pero que será abierto. Sabemos que esto es falso y que quieren presentar un formato semicerrado similar al del 2019. Ese modelo se basa en ascensos y descensos entre divisiones europeas, donde las ligas nacionales no dan acceso directo a la máxima categoría. Cuando el tema está un poco frío... O sea, Javier Tebas lo calienta por completo. Totalmente. Es que es como una especie de obsesión, ¿no? Parece que ya roza lo enfermizo, se podría decir. El vídeo parece del CNI, el tono, el... Sí. Parece que está hablando Clark Kent contra Lex Luthor. Total. Se pongan como se pongan en la Superliga, yo creo que va a ser una realidad en unos años, porque es que lo contrario, yo creo que tirarse piedras contra tu tejado. No se puede sobrevivir con el modelo actual. Pero me hace gracia el lenguaje que utilizan. Un sistema semicerrado. No. O es abierto o es cerrado. Semicerrado no se puede estar. O sea, esta puerta o está abierta o está cerrada. Tornado. Pero semicerrada no puede estar. Pues esto es exactamente igual. Pero me hace gracia.
Y bueno, bah, si queréis hablamos de la Superliga lo que queda, pero es que hemos hablado ya tantas veces que francamente... Bueno, va a haber novedades porque la próxima semana se reúne el CEO de la Superliga con la UEFA. Aprovechando el sorteo de la Champions y de la Europa League. El lunes. Pero es el lunes a las 12, sí. El lunes, el sorteo ese. Ya que no queréis hablar de la Superliga, que me parece bien. El lunes hay sorteo de la Champions, que comentamos ayer, pero también hay de la Europa League. Sí. Y ayer supimos los posibles rivales del Barça y del Sevilla. Sí. Y el Barça puede jugar contra la Roma de Mou, sí. ¿No? Partido que desearía Juanma Rodríguez. Hombre, que es un partido. Un saludo para Juanma. Sería bonito. Y además es que ayer puso el himno de la Roma en el programa para abrir. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, sí. Puso el himno de la Roma. Fíjate que es un editorial, pero no... Yo nervioso los últimos 20 minutos del Roma Ludogorets. Digo, Juanma, estás de verdad... Roma Ludogorets, lo estuvo viendo y todo. Y cuando empató Ludogorets, que mi Jose no se ha eliminado. ¿Qué más rivales así de enjundia puede tener Manchester el Barça? United. Yo creo que Roma y Manchester United. El United, sí. El United, lo que le he visto esta temporada... Ya. No, está mejorando, ¿eh? Ah, está mejorando, está quinto, me parece, ¿no? En la Premier. Ayer la Real jugó con fuego, ganaba el Manchester y un gol más del Manchester hubiera sido quedar segundo la Real. Pero yo creo que Roma y Manchester, aunque luego le puede complicar la vida a cualquiera al Barcelona, ¿eh? Pero no creo, no sé. Roma y Manchester son los más complejos. Para mí. Pero hay alguno más también peligroso por ahí, ¿no? Es que en 16avos. Unión Berlín, creo. Unión Berlín, el Sevilla. Nantes, pero... O sea, son 16avos. Sí, pero eso ya no le puede tocar. La chicha está en si... No, digo en general. Luego hay más equipos potentes como, por ejemplo, el Arsenal, que es líder de la Premier League. El Arsenal, que está jugando muy bien, además. Sí. ¿Visteis el grupo que ayer que terminó con los cuatro equipos con 8 puntos? Es que hubo un grupo en Europa League. Los cuatro equipos con 8 puntos. Ah, sí, decidió por goles, claro. O sea, decidió por goles, pero que te quiero decir que 8, pues los cuatro equipos. Feyenoord, Lazio... Sturm Graz y otro. Joder, que pasó, además, la Lazio quedó eliminada, ¿eh? Pasó un equipo danés. Y los cuatro equipos con 8 puntos. Digo yo, madre mía. O sea, se han ganado. Madrid, ¿a quién preferís como rival el lunes? Uf, yo tengo claro. El Eintracht o el Brujas. O el Brujas. Sí, sí. Aquí hay dos teorías. La de los valientes... Y la de los pagados como valientes, que es mentira cochina. Bien dicho. Mentira cochina quien diga, no, yo quiero al más fuerte. ¿Qué uno es el más fuerte? El PSG. Pues venga, el PSG. No, que no. Que no. Eso no se lo cree nadie nunca. O sea, yo prefiero que me vayan tocando, cuanto más flojo, mejor. Estoy contigo. Luego ya, en semis y en la final, pues vale, pero claro. ¿Real Madrid-PSG os inquietaría, Guillermo, tú eres del Real Madrid, te inquietaría en exceso un Real Madrid-PSG? Pues me inquietaría más un Real Madrid-PSG que un Real Madrid. Lo tengo clarísimo, pero vamos. Pero es que por la emoción, no te compensaría verlo ni por la emoción. No, eso por el morbo, en la final. Luego ya hay tiempo. La final, que marque un doblete Mbappé y luego remonte con un hat-trick de Benzema. Le dije lo mismo a Juan Pablo y a Juanma, que son los dos únicos madridistas que me han dicho, prefiero al Paris Saint-Germain. Digo, pero ¿tú crees que Rafa Nadal en primera ronda de Roland Garros dice, sí, ponme a Djokovic, para empezar, luego ponme claro, dice, claro, no, pues empezar, hombre. Para empezar, porque esto es de perogrullo, le puede volver a eliminar, por supuesto, el Madrid, pero el Paris Saint-Germain, hombre, solo un año después, pues algo habrá aprendido de lo que tiene que hacer justo un año después, que a lo mejor le vuelve a eliminar. El Paris Saint-Germain es muy curioso, porque le remonta al Madrid, le remonta al Barça con lo de Aitekin, lo tiene todo para acabar primero de grupo y llega el Benfica y mete 6 goles en Israel. Es verdad que lo del Paris Saint-Germain es de traca también. El año pasado es que fue verdadera mala suerte. Es que si no es por la cagada, con perdón, bueno, mala suerte. Donnarumma, ya, pero te empata. El PSG había pasado esa eliminatoria. Es que nos quedamos sin tiempo. Vale. Y quiero escuchar a los oyentes, perdona, Willy. Nada. Hola, saludos aquí desde Costa Rica. La verdad es que Piqué anda en todo menos en fútbol, así que es mejor que se retire. Mucho tema polémico con Rubiales en la federación y también el tema amoroso con Shakira. La verdad es que lo tiene desligado de las canchas mentalmente y así no sirve. Soy del Madrid, así que por mí que se quedara de por vida en el Barcelona, pero por dicha, así no hay tentaciones de que Luis Enrique lo lleve a la selección española. Saludos. Voy a tratar de ser educado. Piqué, buen jugador, pero precisamente educado y saber estar, nada de nada. Y como español, aún lo aprecio menos. Yo creo que el Piqué se va del Barça por dos razones. Porque tiene sus negocios que no son compatibles y porque a ese no le apetece ponerse la camiseta de Shakira. Ya os lo digo yo. Gonzalo, Willy, Dani, Sergio. María, muchísimas gracias a los cuatro. Encantado de estar en este programa.
Sí, señor. Igualmente. El placer es mutuo. El viernes. El lunes vuelvo. No, ha dicho encantado, no placer, que no es lo mismo. Eso es verdad. Volveré.